pantalla. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante como su cabeza. De demagogias, de tantas entrevistas y tanta intensidad, ya es una cosa. Buen día, señor Saavedra, ¿cómo le va? ¿Qué pasa, Pepe? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Estamos al aire, estamos correctamente aquí en Radio AMLO. Allá, ¿cómo va la Nueva República? ¿Todo normal? Todo normal. Está muy bien, Pepe Garduño, mucho gusto saludarte. Cuando sepas algo de la salud de nuestra querida amiga Mona Lisa, me dices y le enviamos desde aquí un caluroso saludo, esperando que pronto se restablezca. Dicho lo anterior, ¿cómo estás? Pues bien, todo tranquilo aquí en la radio. ¿Y en el país? Pues no tanto, ya ve que ya quieren modificar los estatutos del PRI. ¿Para qué? Para promover el aumento al IVA y el cambio de régimen en Pemex para que entren empresas extranjeras. Lo cual significa que entonces... caemos en algo muy peligroso. Eso muy peligroso es la interpretación que puede hacer gran parte del ciudadano, de decir, entonces las cosas que acontecen tratadas de una manera exhaustiva y profusa por la televisión, dándoles toda la amplitud requerida a los grandes acontecimientos, resulta que son lo que el vulgo empieza a llamar una cortina de humo, ¿verdad? Sí. Entonces está complicadísimo. Yo, quisiéramos ver que se nos asegure que primero lo deseable es que no haya más aumentos, sino que haya economías. Para que haya economías, la lógica indica que se gaste bien. Aún en la vida de una persona, yo no puedo economizar si efectivamente despilfarro. Y volvemos al lugar común, al lugar trillado y a la tesis de este programa. Ninguna medida, ninguna reforma, ninguna modificación que se tome, ninguna arma nueva que se compre, ningún decreto ni ningún programa de televisión podrá ser de utilidad para que el país avance si no partimos de la base de que debemos ser menos corruptos. Si, ¿de qué sirve que le aumenten a quien sea? ¿De qué sirve que la gasolina suba más? ¿De qué sirve que nos suban la luz? Si cuando llega a un área o sindical o un área política, los diputados y senadores lo examinan. Dígame algún diputado o senador, bueno, está un hijo de la señora Sahagún, está un niño verde, están familiares de la señora Elbester Gordillo, dicho sea con la propiedad adecuada. Esos son senadores. Y esos pueden ocasionalmente garantizar la honorabilidad de un cuerpo de funcionarios que van a regir los destinos del país. Lo dudo por los antecedentes, y ahorita seguimos viendo sobre lo ingrato que somos nosotros, puesto que hemos visto con la caída de la señora el Baester Gordillo y el área de corrupción sindical que se mostró en estos días, y que obviamente sabemos de buena fuente que no es la única. Ojalá y alguien le diga a los señores del gobierno, señor Murillo, no puedo ser yo, pero quizá alguien le pueda decir, oiga, hay otros núcleos de corrupción en México. Mire usted, hay núcleos de corrupción en otros sindicatos, hay núcleos de corrupción en el área de las comunicaciones, y yo esos los conozco.
hay núcleos de corrupción en los partidos políticos y también los conozco. Pero pues yo, ¿qué puedo decir? No soy un denunciador como puede ser alguien que tenga programas de radio, de televisión o noticieros. Simplemente pues, soy un aficionado ante una computadora. Pero ojalá y haya alguien que le diga al gobierno que el área de un sindicato corrupto no hace verano. Una golondrina, es una sola golondrina. Bueno, hay que encontrar la parvada. Y claro, desde luego, y se sabe y se reconoce, y eso tenemos la esperanza de que sí sea, quien castiga, quien investiga, quien denuncia, quien encarcela, tenga la propiedad requerida para hacerlo. Adelante, Pepe, dile a nuestro querido público, a las dos o tres personas que ya lo están siguiendo, un montón ya, que sea tan amable en saber en qué estaciones de la web, creo que así se dice, nos están escuchando. Adelante. Un saludo de México para el mundo desde la cabina virtual de la radio en la nueva república.org, anotipemas.com, radiano.tv, alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.mx, pocamadrenews.wordpress.com, lafatriasprimero.blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, larevoltosadf.blogspot.com, a las 23 estaciones de FM en Chiapas de Grupo Notimedia y en su portal coberturaciudadana.com. Más allá de nuestras fronteras, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa, Táchira, en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, en Uruguay en el 105.3 FM en el Carmen Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios, en Radio SFM en Nueva Helvecia, Colonia, y en Ecuador en Radio Supercal, Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras en el 1015 AM en Radio Hualcho y en España en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM en Palma de Mallorca y en su blog contrafarsaradio.blogspot.mx. Está bueno. Espérame. Veo aquí que está en el Twitter Andrés Oppenheimer. Ah, mira. Y ese se le puede seguir. Y Ed Pop Rosa también, la Nueva República, bueno, se dice es de nosotros. Don Jorge Cuatito debería, es que a veces yo digo Cuatito, así decía el patrón Cuatito, pero cuando decía Cuatito ya estaba de un humor. Cuatito, deberían meter a Romero de Champs y a Humberto Moreira por desvío de recursos, lo dice José Luis Armenta. Hazardeví, ya empezó el tal Saldaña, qué bueno, en la Nueva República. Mi, ¿cómo se llama eso? Avatar, no, mi, ¿cómo se llame? Arroba Saldana Jorge, y entonces ustedes me lanzan una, que es que una interacción, dice aquí. Cuando no son gringos, son mamón. Digo, cuando no son gringos, son bastante. ¿Cómo que interacción? Puede ser correos, envíos, recados. Recado, carajo, te mando un recado. Es lo muy hermoso. Te mando un recado que es algo tan fácil. O te lo forwardeo, te lo retacho, te lo reenvío. Lo desvío para ti, o mira, lo desvío para. Una nueva interacción. ¡Ah, qué mamilas! Bueno, en fin, le puedo decir un recado. Oye, ya lo pones y es un recado. A ver, recado, ¿qué quiere decir? A ver si lo en el diccionario latino. Bueno, luego está. Aquí está Notipoemas. Ya. Saludos, Pastor Delgado. Esperamos sus comentarios en la Nueva República. Y arroba Saldana Jorge, o sea yo, todos saldrán a cuadro en nuestro canal de TV en Notipoemas. Bueno, Vladimir, en la convención de cínicos hablaron con la señora Aristegui
Fíjate que no dice de reconocida estación de radio. Ay, porque como no mencionan mi nombre, puta, les da escozor así. Los locutores y locutoras con arroba no me mencionan. Bueno, yo sí digo, el de Aristegui, no importa qué. Hablan de millones robados. Bueno, Milton, lo dice Vladimir Abatín. Abatán será en francés, ¿verdad? Milton Pereda, Peredo, este sábado presentamos en diario DX Sistema que soluciona congestión vehicular con solo caminar 3 cuadras. Recomiéndelos, yo te recomiendo, mi querido Milton Pereda. Desde hace tiempo Milton Pereda tiene ideas que quiere someter, pero no funcionan. Decía yo en mis... dame mis twitters para leer los que vamos a publicar. El apúntale, voy a hacer una columna que se llame apúntale, y ese apúntale son un decálogo de hipotéticos aforismos, y en uno de ellos decía, dice Milton Peredo, dice, no, presentamos en diario DX Sistema que soluciona congestión vehicular, y él tiene muchas ideas, pero cuando usted habla a un funcionario público le vale gorro. Entonces, una de las cosas que yo decía, los gobiernos nunca ven al pueblo como su prioridad. Es uno de mis, ¿cómo se llama? Decálogo, cosas del decálogo, desde apúntale, que así le voy a llamar. Luego me lo das para leerlo al último ya, el que está entero. Bueno, no es que dime, pero velo. Yo tengo el gusto, un gusto así, muy profundo. Cuando decía en 1970 y algo, Adib Sabak, te saludo con mucho afecto. Salúdenme, Adib Sabak, está por Querétaro, dice que dije, vamos a inventar una cosa. Se va a llamar, bueno, no sé, contra los sismos. Hay un sismo a 80 kilómetros de Acapulco. Entonces, por los actuales medios de comunicación, el sismo va a tardar en llegar a la Ciudad de México, digamos 35 segundos, 40 segundos, porque me nos habían explicado en el programa noticiero ecológico que no hay, y que hace 30 años había, nótese, en el noticiero ecológico nos habían explicado que un temblor es como si tiras una piedra a un lago tranquilo y empiezan las olas, y ahí vienen y vienen hasta que llegan a la orilla, digamos, llegan a la orilla de Acapulco y la fuerza continúa. Yo dije, entonces es el sismo, se detecta en las costas, en la playa, en unas boyas que haya en el Pacífico, se detecta, avisan a México. En Cuernavaca hacemos una muralla y ponemos unos cañones, unas explosiones. Cuando venga el sismo entrando a la tierra, disparamos los cañones. Con el segundo 10 o 15 o 20, se chocan las olas que vienen de allá y las ondas que genera la explosión de los cañones. Se nulifican y el sismo que iba a llegar de 7 u 8, tocó madera, ya nomás llega de 3, porque se choca y se nulifica. Eso no funcionó, es una locura, es una fantasía, pero el de avisar sí. Así es que el 50% de aquello que hicimos con Adib Sabah en Noticiero Ecológico puede ser que sea fantasía lo que digo, pero el sistema de avisar y prevenir que va a haber un sismo, sí salió o se dijo de 30 o no sé cuántos años en el noticiero ecológico. Pero todo lo que nosotros decíamos, hagan esto, prensen esto, no les importa, nomás lo dicen por decir. Pero que tenga suerte mi querido Milton Peredo García. En Jalapa es donde debería haber mucho problema de tránsito en mi ciudad. Bueno, Gustavo Ruta, gracias. Otros 9 te han retuiteado hace 8 minutos. César René, qué pena que no tenga radio hoy a las 10.
Lo vamos a oír, dice aquí. Gracias, Omar. Jorge te ha retuiteado. Y ahí lo sigo. Dice, bueno, a propósito de lo de la educación, lo que les estaba diciendo, y les voy a continuar diciendo, es el hecho de que, lo primero que yo vi, y quiero hacer mención, es el acto de gran nobleza, dignidad, vaya que se le salen uno las lágrimas, de ver la Cámara de Senadores, elegidos por la ciudadanía, y nos enteramos que está un familiar cercano de la señora Marta Sahagún. No sabía yo, o no lo había advertido, si es hijo putativo de Fernando Felipe Fox. Felipe Fox, no, Vicente, es igual, de Fox. Pues logró, está una hija de la señora Elba Ester Gordillo, también, el niño verde es senador, parece que un nieto de la señora Elba Ester está en una de las cámaras, o iba a estar, no sé, y vimos a un grupo de senadores. Vamos a ver, este régimen dirigido por el licenciado Peña Nieto decide el régimen, o su procurador Murillo Caran deciden, es imposible mantener, o el señor licenciado Choifet deciden, quiero suponer, o la Secretaría de Hacienda o quien haya sido, o una fuerza externa somete a la consideración del régimen actual que hay un núcleo intolerable de corrupción que perjudica, que quiero decir que nulifica y que es un baldón, una mancha para el régimen actual, la problemática de la educación, que hay que reformar verdaderamente la educación, y hay oposición y hay un problema entre los intereses sindicales y entre las fuerzas gubernamentales. Ahora, tendremos que pensar en la buena fe, en la honradez e incorruptibilidad de esas dos fuerzas en pugna, tanto del gobierno cuanto del sindicalismo. Su finalidad es la ciudadanía. Entonces tienen divergencias ideológicas porque uno busca un método y otro método. ¿Es así? Me parece que sí en el fondo, pero también tenemos que examinar hasta qué punto el que esté libre de pecado puede tirar la primera piedra. Es decir, sería deseable que ambas entidades tuviesen la honorabilidad requerida para hacerlo. Habida cuenta de que parece que no es así el caso, de todas maneras se decide ir en contra del sindicalismo obviamente corrupto. Obviamente. No va a ser muy difícil que la maestra Elba Ester convenza a los jueces con su personalidad, digo, con todo el personal que tenga para defenderse, que todo fue limpio y claro. Va a ser difícil. Lo que sí va a ser imposible, que nos convenzan ellos que el sindicalismo de su institución y de todo México es limpio. Eso va a estar difícil, porque pues no pueden dirigir los criterios de todo un país. Seis nuevas interacciones, dice aquí. Bueno, arroba Saldana Jorge. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinar un poco qué ha sido la educación en México. Me dice a una persona ahí como a la leche, ¿qué acaso las telenovelas, Él Adivina el Precio, y no me acuerdo qué otros dice por ahí, ¿qué acaso no han educado? Sí,
se han educado para fines específicos. La deseducación, finalmente, si se quiere ver de alguna manera, es una manera de educar. La desculturación es una manera de educar. Y lo que decía yo, un poco en broma, un poco en serio, pero terminemos con lo de la cámara. Y entonces el gobierno le dice a la maestra Elbester: hemos investigado y decidimos que tu actitud es corrupta. Comienza la radio y la televisión. Salió una fotografía de la maestra Elbester, excepcionalmente propia, noble y digna. Las personas que no somos, perdonen ustedes que lo diga, pero yo me considero poco agraciado en cuanto a rostro, y con la vejez, en mi caso, no de ella, pues esos rasgos, arrugas y malformaciones o no, cosas estéticas, se acentúan. Pero una hermosa fotografía de la maestra Elbester, tomada desde su ángulo derecho. Y ayer me di cuenta que un locutor de apellido, no me acuerdo, Tiro Gómez o López Leiva, ¿verdad? López Leiva, ponía el grito en el cielo diciendo: qué mala leche haber sacado a la maestra de perfil, haberla puesto así, son los enemigos de la maestra. ¿Sabes? No es cierto, es una bella foto donde se ve muy propia, muy noble, no con uniforme. ¿Pero por qué lo hace? Para justificar que no debería haber salido esa foto. Debería haber salido solamente la de las rejas, porque nos están, como diría yo, con esa crítica a una buena foto, justifica, están tirando por banda, están defendiendo lo indefendible con métodos perversos, por carambola. La foto tendría que haber sido la de los números aquí, la de las huellas digitales y la de las rejas, no la otra que la beneficia. Pero el locutor López se enoja porque le sacaron una que lo beneficia. Todo eso son los subterfugios que se usan publicitariamente para distraer la atención del meollo del asunto. El meollo del asunto es el que tendría que decirlo en una frase que mandé, un correo o como se llame, un recadito al Twitter. Dos cosas han incidido en la educación en México en los últimos 50 años. Puede ser que más, pero esas dos son muy notorias, evidentes, y es demostrable que han servido para normar, para dirigir, que han influido, que han tenido que ver con la educación del niño mexicano. Una de ellas es que de la educación de los niños en México se infiere, se deduce, se refiere, cae grandes núcleos de corrupción. No será más que la estela de luz, que es muy evidente, tiene su génesis en la Secretaría de Educación, y para mí que inclusive costó la vida de Lujambio. Es una hipótesis que no tiene importancia decir, pues un hombre que tiene, se le viene el mundo encima por lo que le sucedió, puede que somatice sus angustias y se enferme. Bueno, pero de la Secretaría de Educación, del hecho de educar a los niños, también surgió el sindicalismo corrupto por una parte, y por la otra surgió el hecho de que, digamos, para decir en una palabra, un personaje influyó durante 30 o 40 años en la educación del niño mexicano. Se constituyó en un paradigma.
Para mí que la verdadera mater, madre y maestra del niño mexicano no es el Vester, sino la televisión. Y la televisión, en este mundo televicrático, le ha puesto paradigmas y ejemplos a la infancia. Un ejemplo es Chespirito. Así se asume él, y lo saludo con afecto. Así ha sido canalizado, y tenemos un prototipo, un paradigma, un ejemplo para la niñez, que es Chespirito, por una parte. La génesis de toda la educación en México, los maestros. Los maestros en pugna. Ah, sí. ¿En qué pugna? Sindical. ¿Qué sindicalismo? Corrupto. Entonces el niño mexicano ha mamado de dos ubres, por decirlo de una manera gráfica. Un área de corrupción, los maestros, y un área de deformación mental, Chespirito. La de los maestros ya la conocen ustedes. Ya conocen el mecanismo, y este régimen, este sistema, en estos días nos dio a conocer lo que pasaba dentro de la corrupción sindical. Ya lo sabíamos. Sabíamos que bajo cualquier pretexto hay huelga, sabíamos que se compran las plazas, sabíamos que los niños no aprenden, se garantizan los últimos lugares en la escala del conocimiento mundial. Los discursos verdaderamente vitriólicos de Choifet manifiestan un área, en todo caso, de inconformidad, ya ahora sí gubernamental, por esa problemática. Cuando Choifet ayer, de una manera, por cierto, literariamente muy propia, dice: y de esta cantidad de 11 mil millones de pesos dados para la educación a un familiar de la maestra, no sé qué, el resultado fue nulo. Punto. Se tiraron, pues, 11 mil millones, billones de pesos. Cuyo resultado, y no lo dijo en muchas palabras, le bastó para decirlo una sola palabra. Lo advierto, lo subrayo por el programa que no podemos pasar a México, Sopa de Letras. Es otro boleto. Total que la corrupción existe. En cuanto a lo de Chespirito, que lo hemos visto aquí muchas ocasiones. Yo no me acuerdo y no sé, pero seguramente será ya por 1955-60 que surgió la personalidad de Chespirito. Recuerdo que en alguno de los programas Anatomías, los psicoanalistas estaban, no puedo decir preocupados, pero sí advertían algo que, si se los cuento y lo digo, dicen: chimpo, sí, cierto, tienen razón. Pero si no se fija uno, pasa inadvertido. Es decir, los niños absorben, ven y hacen ídolos, hacen héroes, de una u otra forma, como que se vuelven como la personalidad de sus ejemplos o paradigma, es lo mismo, de sus ejemplos que ven en la televisión, y se vuelven dulces, se vuelven delicados o se vuelven agresivos. Chespirito no es un líder, pero los niños lo convierten en líder. Es un antihéroe, es un héroe gran triunfador del fracaso. Él ha generado para sí todos los fracasos del mundo. No tiene dónde vivir, no llora convenientemente, vive arrimado, vive de la caridad, sueña con comerse una torta, es regañado por todo el mundo. Nadie le dio ánimos para que fuese un niño positivo. Casi estaría yo diciendo, es un niño dominable. Caray, ¿qué querrá decir eso? Que los niños que van a seguir a Chespirito van a tener ese espíritu
de sometimiento total. Sometimiento a la señora que tiene un hijo y que es rica, sometimiento a la señora que es ya grande y que lo pelea y lo detesta, lucha de generaciones. El otro que no tiene tampoco ni nadie tiene esposo, nadie tiene un hogar constituido, y el fantasma del gordo que viene a cobrar cada mes y no hay dinero para pagarle. Chespirito es recipiendario de todo ese, de todo esa, de todos esos desechos de la problemática doméstica del México en general. Pues todos hemos tenido esa clase de problema, y el niño está en medio y está solo, no tiene mamá que lo asista, que lo levante, que lo inculque, que le diga cosas para triunfar en la escuela. No sabemos cuál es el rendimiento de Chespirito en la escuela. Un profesor en una mezcla rara ahí que llega para tener unos amoríos subrepticios con una señora que no es su esposa, que ya tiene un hijo, un profesor que no sabemos de dónde salió y que entra en cólera porque los muchachos, cuando llegan a la escuela, toman a la escuela como un lugar de chacoteo, nótese. Y eso es lo que ha sido el ejemplo, y eso duró 30 o 40 años. Y eso trascendió los límites de la frontera de México y se fue para todo Sudamérica, puesto que esa clase de héroes son internacionales, intercontinentales, yo quiero suponer, porque habrá por allá en otros lugares donde también. Todo eso fue la educación, por una parte, la que aportó la televicracia, y por otra parte, el núcleo de corrupción del profesorado, que no es novedad. Me parece que la corrupción tiene tanto tiempo como puede tenerlo Chespirito. Dicho lo anterior, la niñez mexicana no tiene por qué ser una niñez positiva, que tenga un proyecto de vida, sino que lamentablemente ha sido alimentada por áreas de mucha corrupción. Yo creo que debo corregir un poco lo de Chespirito y lo de un ejemplo de una niñez que va a dar a una juventud nini o inútil. No es accidental, sino que más bien obedece a un proyecto, es decir, conviene que así sea. Lo de la corrupción sindical de los maestros puede ser accidental, si ellos no buscaban más que tener las ganancias naturales que da la corrupción. Pero en el caso de la educación, con ejemplos tan vehemente, tan evidentemente propios, yo creo que eso sí obedece a algo que se programó. Bueno, vamos a ver cuáles son los recados que me está mandando el público para que me ayuden a hacer el programa. No olviden que cuando alguno golpea al personaje, Chespirito se resguarda dentro de un barril, como si fuese el vientre materno. Obvio, obvio, no tiene casa, no tiene con quién recurrir. Entonces regresa al vientre materno, y es, decía, me parece que el doctor Feders, es como decir, ¿para qué nací? Quiero volver a no ser, al líquido amniótico donde no me llegue toda la porquería que me está reuniendo. Tiene razón, querido Ed Pop. Alberto Copado: no creo que la Gordillo o el Papa puedan tapar el efecto de la eso es lo que yo tampoco creo,
que tendrán que explicarlo de otra manera los muchachos de la nueva política, los rectores de la nación actualmente. Creo que si ahorita dicen vamos a subir gasolina, vamos a subir la luz y medicinas y todo, lo de la Gordillo no va a alcanzar a taparlo. Pero perdón, no son los muchachos de la política en sí, son los señores locutores y locutoras. Eso hay que verlo. No, los de la política no tapan nada si no tienen la televisión, eso es obvio. Horacio La Piraña me ha retuiteado, bueno, pero eso de me ha retuiteado no significa nada, ¿verdad? ¿Qué es? Ah, se propagó más. Eli Mori, gracias Horacio. Eli Mori me ha retuiteado y Paco Moscoso también. Y Carolina marcó mi tweet como favorito. ¿Qué me van a dar? ¿No, no tengo premio? Sí, Carolina, hay que, pero yo ya busco premio, pues sí. Por cierto que hay ese premio de hacer palabras, es un trinquetazo. Ya, digo, señorita, ya encontré la palabra que hay que formar. Ah, muchas felicidades, ha triunfado, que no sé qué, se ve. Cuelga y vuelva a llamar. Otros 25 pesos. Cada vez que llamas, te cobran 25 pesos. Pero nunca aceptan la llamada la primera. Tienes que meterte con tu cuerno. Pero quién sabe cuántas llamadas hay que hacer para que le tomen a uno la llamada. Es trinquetazo. Y hay una delegada de gobernación, señores de gobernación. Bueno, Carolina marcó tu tweet como favor. Gracias, Carolina. Friends Chismetit. ¿Cómo? Friends Chismetime. Me ha retuiteado. Yasmín Figueroa, no a las reformas del Fondo Monetario Internacional. Y Nelly Muñoz Hierro me ha retuiteado. Libre Pensador 1. No creo que el Papa o la Gordillo puedan tapar este asunto. Amir, si su enriquecimiento se debe a la venta de frijoles, bueno, como la de Buganza por el café. ¿Qué café tiene? ¿Qué Buganza tendrá café? No sé, seguramente que sí. Horacio Aguirre, hoy en MBS con Aristegui, tres tristes pillos hablando de no pillar. Horacio Aguirre, Amir te ha seguido. Habla el señor B. Toro, de enriquecimiento ilícito. Veracruz, Rinconcito. Ah, no, pues eso dije yo. Buenos días, Romina Power. Buenos días a todos. Escuchando y viendo al metro. ¿Al metro? Gracias, Romina Power, me dice maestro. Y de gusto mi aromático café. A propósito, me voy a echar mi cafecito también. Ah, ya se borró esto, ¿qué hago? No, ya no, ya no funcionó. Ya no funcionó. Bueno, a ver. Ahí hay que hacerle. Y luego aquí. Y luego allá. Y luego Twitter. Y luego recados. Y luego se borró. Bueno, este. Y ahora, ¿dónde dice aquí? ¿Dónde están las interacciones? Hipotéticamente eso, ¿no? Ya no hay. Ya no hay interacciones. Aquí alguien dice, lo que se dice es que será el último papa. Qué suerte de nosotros vivir. Denme un café, por favor, de aquí. Y vivir todo esto y esto de las profecías. A Javier Anastasio le gusta. ¿Qué dice? Aida Magaña me ha retuiteado, pues me han retuiteado, pero no me dicen así como para platicar. Favorito, Fernando Acevedo dice que marcó favorito. Otros siete marcaron el tweet como favorito. Nelly Muñoz Hierro y otros cinco me han retuiteado. Dice, lo que ha sucedido no es suficiente para desviar la atención. Por eso esta semana estrenaron la telenovela de la India María. ¿Hay una telenovela de la India María? A ver, velo. Horacio La Piraña, 69. Gracias, Piraña. Dice aquí, dice Horacio La Piraña. Es terrible que en países como Perú nos conozcan por Chespirito,
y digan que les gusta. Sí, en realidad el si usted me lo preguntara, yo le diría que el tratamiento, el humor de programa televisivo Chespirito está muy bien hecho, está muy apropiado. Eso no lo juzgamos. Oye, me acuerdo de el señor de la Chilindrina, ¿cómo se llama? El hermano de Loco Valdés, excepcional. La señora que estaba ahí, doña Florinda, el profesor Girafales, es simpatiquísimo. El mismo Gómez Bolaños. No hablamos de la técnica televisiva ni del desarrollo. Lo que generalmente no se ve es el mensaje íncito. Íncito quiere decir que está por debajo, lo que lleva dentro. Y así como el tratamiento televisivo puede ser excepcional, el mensaje que deja es un mensaje que podríamos catalogar sencillamente como un mensaje de frustración. Y eso quizá lo tendría que haber visto, que no lo vieron, pues las partes dedicadas a la educación de México. Pero obviamente no pueden porque todos los secretarios siempre están en las manos de quien comunica, y quien comunica es quien da popularidad, La India María hace su aparición en una novela que se va a llamar Corazón Inolvidable, Indomable, la que es una colaboradora ahí nada más. Pues la India María ha sido una batalladora. Ahí me acuerdo cuando me pedía que fuera yo a actuar en sus películas, y fui en dos o tres, nada más por cotorreo. Y se me hace que pedía, bueno, para ahorrar cuestiones económicas y afectuosas, porque es muy amiga, y su marido también, Julián de Meriche, me acuerdo que se llamaba, creo. Bueno, entonces ya queda dicho, pues, de que no se está criticando a los actores ni a ellos, me merecen muy gratos recuerdos nostálgicos. Ahí dice que es terrible que nos conozcan en Sudamérica por el personaje Chespirito. No, a mí también me llamó muchísimo la atención que la telenovela penetra más de lo que la telenovela y la televisión en sí. Cuando yo fui, ya hace 30, 40 años, ¿a dónde fui? A Uruguay, no, así a Asunción, es Paraguay, ¿verdad? Estaba en Asunción y hablaba yo con tres o cuatro personas, y el personaje más, los dos personajes representativos de México eran Chespirito y Yuri, que estaba muy joven y que acababa de hacer una telenovela, o había estado allá, y dice, no, para nosotros es excepcional. Bueno, es terrible que en países como Perú nos conozcan por Chespirito y que digan que les gusta, dice Verónica. Puede gustar, el problema aquí no es que guste o no guste, el problema es el mensaje que se queda en la mente del niño mexicano. Ed Pop, no olvide que cuando alguno golpea al personaje, Chespirito se resguarda. Ya lo vio. Aquí hay otros 7 nuevos interacciones, dice aquí. Conocemos las mañas del gobierno y sus cortinas de humo, sin embargo la captura es significativa, indiscutiblemente que la caída de la maestra Elbester Gordillo, debemos verla dentro de con un mensaje que no podemos interpretar hasta el momento. ¿Quiere esto decir que México rectifica y deja de ser la corrupción el aglutinante de la política nacional? Pregunto. Es decir, ¿nos quiere enseñar Peña Nieto a que ya no nos hagamos de la vista gorda ante la corrupción? Yo creo que habrá muchos mexicanos que lo acepten y digan, órale, más vale tarde que nunca, vamos a hacerlo en general. Y entonces tendría que haber una reestructuración
de todo el país. Y como yo decía aquí en estos programas, tendría que haber una institución, no para tratar de acabar con la corrupción, sino de canalizarla y hacerla a la medida de que lesione menos. No es lo mismo la corrupción de una mordida de 10 pesos que 20, 30 o 40 millones para beneficiar a un empresario que va a acumular más dinero, pero que tampoco va a servir. La corrupción al servicio de unos cuantos no puede ser. Conocemos a, bueno, Rigoberto Ramírez. Dice Rigoberto Ramírez: el sindicalismo se ha encargado de la corrupción y la TV de la enajenación. Eso es lo que usted está diciendo, Rigoberto, es el acabar con los valores de un pueblo, los valores espirituales, y negarle la posibilidad de un futuro. Es decir, si la enajenación, si el hecho de que se convierta en niños no desarrollados convenientemente mentalmente en un ámbito de corrupción, entonces estamos amolados, ¿eh? Dice Long Range: don Jorge, llevo solo 15 años escuchando su programa. Llegaste tarde, ¿eh? En el 50 comencé a hacer programas. Para mí es una verdadera y auténtica patología. Estaba yo oyendo a Jacobo Zaludowski con el señor Rentería, y me dio mucho gusto ver a Jacobo, verlo bien, verlo como siempre y estar como siempre en una posición un poco diferente a él. Él hablaba de que está muy contento porque don Pancho Aguirre a él sí le dio espacio en sus múltiples y múltiples horas de radio que tiene, que hay, a otro les da 7 horas, y en fin. Yo conocí al papá de don Pancho Aguirre, a don Pancho Aguirre. Bueno, entonces Jacobo habló de muchas cosas personales que respeto y lamento, y sus enfermedades, y de que finalmente está bien, y eso me da mucho gusto. Debe ser un poquitito mayor que yo, así con reloj en mano. Y hablaba un poco de la satisfacción que tiene cuando está en el radio, y el hecho de tener un reto cotidiano para elaborar un pensamiento, para decirlo y narrar. Y tiene que decir, y al no haber televisión, él tiene que narrar. Hay una naturaleza verde, las ramas de aquel liquidámbar que está, llegan y dan una sombra muy hermosa hacia la calle que pasa por allá, allá el viaducto tal. Tiene que narrar lo que el auditor no ve. Entonces es una labor descriptiva, es un fotógrafo de la realidad, digamos. Y para mí no es eso. Para mí el periodismo va a otro lado. Por ejemplo, yo no digo que lo haya yo acertado, ¿no? Pero por ejemplo, si saco hoy, ¿qué les digo? Pues que el Vaticano, que a las 8:45, que el helicóptero blanco, que la madre, que los guardias suizos cerraron y se vio muy feo la puerta, que el Papa se vio muy agotado, que le besaron la mano todos los cardenales y se cubrieron cuando les daban la seña, y bueno, no sé, una labor descriptiva. Igual aquí, para lo que pasa en México, alguien de radio: oiga, fíjese usted que la maestra Elvester, que el locutor, no, qué feo la sacaron. No, pues a mí me parece que la sacaron muy bien. Hubiera sido peor tras las rejas y todo, más degradante que haberle sacado una fotografía muy propia. No, pero ahí ya por carambola. Ya está el locutor ahí, comercial. Y narrando lo que pasó, yo digo, no, yo voy a hacer una nueva tesis. ¿Qué ha sucedido en la educación en México? A propósito de la maestra Elvester, nos manifiesta, el caso Elvester, nos manifiesta, nos indica, nos dice
es el testimonio de un área de corrupción. ¿En qué dominio es esa área de corrupción? Pues en la educación del niño. Ah, y es lo único que tiene el niño, Mica. No tiene otras, ha sido mal alimentado, no ha tenido para una escuela, proviene de una familia desequilibrada y patológicamente. Si no, ahí tienen el éxito de Laura Brozo y la otra señorita que tiene muy buen cuerpo, que quise cómo se llama. Entonces el niño mexicano tiene problemas, sí. ¿Por qué? Porque ha habido una enseñanza al niño sistemática que ha sido dándole ejemplos muy patológicamente difíciles o no dignos de ser imitados, o le hemos puesto fortalezas que no lo son: ser chistoso, ser zigzagueante en la sociedad. Chespirito es alguien que vive al margen de la sociedad, aguzando su ingenio para encontrar una torta para comer hoy, no para estudiar, no para ser brillante, no para vencer, no para ser rebelde. Chespirito es un esclavo de las circunstancias, y eso se le hemos dado como ejemplo a los niños de México. Creo que eso también sea periodismo, ¿no, Jacobo? Cada quien, ¿verdad? Bueno, me gustaría platicar con él. Pero pues luego, sí se pone el teléfono, pero en fin. Pues cada quien sus perspectivas, pero para muchos fue peor ver al Becerro Gordillo sin maquillaje que tras las rejas. No, a mí me gustó la fotografía que le hicieron sin rejas. Del lado derecho, así se ve una señora muy propia, sin tanta cosa. Said Samet, ¿tendrá los mismos resultados que el quinazo? No hay que olvidar que son otros tiempos, Said Samet. La Nueva República, escríbelo por Twitter, Jesús Morales. El Chavo del Ocho, que ni nombre tiene, da un mensaje de vale gorro quien seas. Sí, un don nadie. Josué Morales. Cristina Ortiz, mensaje del Elbazo: si a una poderosa la puedo bajar, imagínense a ustedes que son ínfimos. Cristina Ortiz, yo no lo podría tomar tan así, de que el mensaje del gobierno actual sea: si puedo con un poderoso, puedo contigo. Tanto es así que no va a incidir el Baester en las policías municipales, bien por el contrario, me parece. No va a apaciguar a las diferentes clases del maestro, ya salieron hoy. No vamos a tolerar esto ni lo otro, bien por el contrario. Creo que a la salida, cuando la nave se hunde, va a haber conflictos. Y no está la jefa del Bester. Creo que puede haber divisiones y conflictos, desde luego. No creo lo que tú dices: si a una poderosa la puedo bajar, imagínense a ustedes. Yo no creo. Sí, pero también hay que ver a quién le llegue. Si a una poderosa la puedo bajar, imagínense ustedes, ínfimos. No, una cosa es que nosotros seamos ínfimos, y otra cosa es que no todos los mexicanos han tenido la idea o la posibilidad, o han, ¿cómo se llama eso?, diseminado el capital de 1,000,000 de colaboradores mensuales. Si no todos han gastado tantos millones de pesos que le dan sus correligionarios o compinches. Bueno, hay que confesar también que muchos mexicanos no son corruptos porque no han tenido la posibilidad. Yo no sé francamente qué haría si me dieran 150 millones de pesos al mes. No sé. Bueno, Cristina Ortiz.
a Blino Lobat y qué circo, solo que la risa se transformará en mugido. Gracias, Albino Lobat. La Gordillo o el Papa puede tapar el efecto de la subida de la electricidad y lo que ustedes dicen. Chanalo. Chespirito también la podemos hacer con Jesús el Revolucionario. Su madre sin esposo. Sí, 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 pero claro que sí. Pero claro, es evidente que también hay, ¿cómo se llama eso? Exámenes de las patologías que pudo haber tenido el niño en la hipótesis, también bastante remota, de que le hayan dicho a Jesús: Jesús, tú no eres hijo de José, entonces ¿quién es mi papá? ¿Quién sabe? El Espíritu Santo. Eso está estudiado. Yo he oído pláticas de eso. Voy a ver si me acuerdo dónde puedo hablar sobre del psicoanálisis de Jesús, que lo hay. Alan Aguilar, y el favoritismo tuitero es un inane indicador que alguien secundó con su opinión. Esa es la inasible recompensa. Ah, bueno, entonces cuando dice que es favorito, yo debo quedar muy recompensado, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, búscame la palabra inane, que siempre tengo dudas de ella. Tú te llamas pinche necio, así te llamas y así te digo. Conocemos las mañas del gobierno y sus cortinas de humo. Sin embargo, la captura de Elbester es significativa. Inane significa vano, fútil e inútil. Gracias. Inservible también. Una nueva interacción según ustedes. Hola, Jorge. ¿Y cuánto análisis puede haber de esto? Nunca se comió la miserable y codiciada torta de jamón. Selene Domínguez. Hablas de la torta, ¿verdad? Déjame ver. Selene M. Domínguez. Y de veras, cuando el niño no se come la torta es más frustración, ¿verdad? Claro. ¿Y cuánto análisis puede haber de esto? Nunca se comió una miserable y codiciada torta de jamón. Y sigue aspirando, dice, o sea, se aspira, menso. Aspira quiere decir sigue aspirando a subir, siempre y cuando no lo logres. Es un poco la tesis que me decía Mario Vargas Saldaña: la oposición es de una gran utilidad siempre y cuando no llegue al poder. Bueno, aquí dice dos nuevas interacciones. Aspira, mexicano, de ese nivel no pasas. Nos inculcan soportar, resistir, tolerancia a la frustración. Muy bien, Selene, está claro lo que dices. La otra, J. Carlos Rosas, no creo que la Gordillo o el Papa puedan tapar el efecto. Lur Betancourt te ha seguido. Bien, una sola palabra para hablar del Vaticano y lo que sucedió. Se reafirma, no sé por qué, y tengo algunos indicios que ojalá pueda complementar en otro en días subsecuentes, pero no está prohibido ni cometo nada extraordinario en decir a ustedes. Parecería, o hay los indicios de que la caída o renuncia, de que la renuncia de Ratzinger no fue más bien caída. Déjenme encontrar los hilos de esta idea. Para el efecto es lo mismo. No es lo mismo. Pero me parecería a mí que hay todos los indicios de que fue caída y no renuncia. Primera apreciación. Otra. Estamos seguros de que el cardenal de México estará en el sínodo. Yo todavía no lo estoy. Puedo dudar, ¿verdad? Dudar no compromete, ¿o sí? No. Pero la dice que la duda ofende.
No, espero que no he dicho ninguna grosería, ¿eh? He dicho solamente dos dudas que tengo. La duda primera es que sea una auténtica renuncia, y la otra duda, ¿va a ser un cardenal elector el capitalino? Pregunta. Mucho gusto, Pepe, ¿ya estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, pues ya hoy tuvimos un montonal de llamadas de esta cosa, ¿eh? Sí, también en radio tuvo mucha audiencia. Ah, qué tanto bueno. Tanto en Radio AMLO como en La Nueva República. Ah, pues qué bueno, ¿eh? Hay que esforzarse porque quede bien y que quede claro, ¿eh? Mucho gusto saludarte, Pepe. Nos vemos sí, el lunes. Sí, el lunes, el domingo a las 10 de la mañana en Desayunando. Ah, vas a pasar Desayunando. Ah, ya va a estar bien, ¿eh? Bueno, un saludarte. A las 5, Nostalgia también. A las 5 de la tarde, La Nostalgia. Mucho gusto y muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.